7 de la mañana, 16 minutos, 7:16. Mucha atención, porque la FM y RCN ha venido investigando detalle a detalle lo que ha pasado con los dineros de la UNGRD. Y lo hemos venido diciendo en múltiples oportunidades, no hay que perder el ojo del balón, porque existen muchas distracciones relacionadas con el tema de la constituyente, pero en el fondo, el tren más importante que maneja Colombia hoy por hoy son las investigaciones alrededor de uno de los actos de corrupción más grandes en la historia reciente. Pues bueno, dentro de el escándalo del platal que se han robado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ojo, que era la plata para que Colombia respondiera a los terremotos, a las inundaciones, a todo lo que ocurre en el país, habrían incongruencias muy grandes. Habrían sido 11 mil millones de pesos en sobornos a congresistas en la UNGRD. Pero ¿y el resto de la plata quién la tiene y por qué? ¿Qué ha pasado con eso? Don Santiago Ángel, ¿qué hemos encontrado hasta ahora? Luis Carlos, feliz mañana. Pues sí, esto que les vamos a contar es importante sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y lo que ha sucedido en las últimas horas. Ayer, dos declaraciones, una que se va a prologar hasta el próximo 5 de julio cuando Sneider Pinilla vaya a la Fiscalía, porque eso fue lo que le dijo a los magistrados investigadores de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Pinilla, ex subdirector de Gestión del Riesgo, llegó ayer con su esquema de seguridad, un chaleco antibalas encima de su traje y acompañado a su lado de su abogado, el exfiscal anticorrupción condenado Luis Gustavo Moreno, y le dijo a la corte, en resumen, lo que le había dicho Olmedo López la semana pasada, que su acuerdo tiene como prioridad las delaciones a la fiscalía en búsqueda del principio de oportunidad para que puedan ahora sí testificar con pruebas en contra de los congresistas, ministros, altos funcionarios, algunos cuyos nombres no conocemos. Esto fue lo que dijo Pinilla ayer a los medios. El 5 de julio esperamos ya tener acordado el principio de oportunidad y vendré a entregar todas las pruebas y haré todo el testimonio completo de lo que sucedieron en los hechos, porque como lo dije, el doctor Calle, el doctor Iván Nami, la doctora Sandra Ortiz y el doctor Olmedo López van a tener mucho que explicar al país. Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Yo, directamente, al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, acuérdese, doctor Andrés, cuando se le entregué directamente en su apartamento, en el caso 62 de Montería, y al doctor Iván Name a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz. Dos días, doctora, dos días duré entregándole estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas. De esta declaración hay algo importante, y es que Pinilla dice que Olmedo López va también a tener que explicar muchas cosas al país, lo que denotaría una ruptura de alguna forma entre la estrategia de defensa de los hermanos Moreno. Recordemos que el otro abogado de Olmedo López es José Luis Moreno, hermanastro de Luis Gustavo Moreno. Pero lo más importante de todo esto, Luis Carlos, es que hasta ahora ha habido tres declaraciones en la fiscalía sobre este caso. La de Olmedo López, que fue ayer y entregó 200 folios de pruebas, chats, vínculos de georreferenciación y trazados del dinero que supuestamente se habría entregado a congresistas y políticos de corrupción en Gestión del Riesgo, la de Sneider Pinilla, que se va a continuar en los próximos días a la fiscalía, y como lo hemos contado aquí, la del empresario que se ganó el contrato por los 46.800 millones de pesos de los carrotanques, el pastuso, el señor José Luis Eduardo López Rosero. Y aquí hay una incongruencia que hasta ahora había pasado desapercibida. El señor Luis Eduardo López Rosero le dijo en su declaración a la fiscalía que en efecto a él le cobraron el 16% de un soborno en el contrato de 46 mil millones de pesos para los carrotanques, que además terminó comprándole él a la empresa Kenworth de Medellín, y que ese soborno por 7.200 millones de pesos lo entregó en enero de este año. Ese cruce de declaraciones significa que hubo 4 mil millones de pesos, de acuerdo con lo que ha dicho Sneider Pinilla y Olmedo López, que fueron entregados en octubre del año pasado, según su versión, 3 mil millones de pesos a Sandra Ortiz, que iban dirigidos al presidente del Senado de Colombia, Iván Name, y dice Pinilla, ahora se demoró dos días entregándole ese dinero. De eso se conocen los chats en el Hotel Tequendama y la reunión en la habitación entre Olmedo López y Sandra Ortiz, y la ratificación de la versión de Sneider Pinilla de los mil millones de pesos al presidente de la Cámara
de Representantes Andrés Calle en su apartamento en Montería. Esos 4.000 millones de pesos se habrían entregado en octubre para dos fines: las reformas en el Congreso y las elecciones del 29 de octubre, en donde varios congresistas tenían intereses, por ejemplo, el señor Calle con varios candidatos de su familia a gobernaciones y alcaldías, y también Wadid Mansur, por ejemplo, que estaba apoyando a Erasmo Zuleta. Pero los 7.200 millones de pesos que le cobraron al señor Luis Eduardo López Rosero, según su versión de la Fiscalía, fueron entregados en enero de este año. Eso significa que el soborno a congresistas sería, por lo menos hasta ahora, de 11.200 millones de pesos por el caso de corrupción, y todavía hay nombres de congresistas que en estas declaraciones no han sido expuestos en los medios de comunicación. Don Juan, qué platal, ¿no? O sea, Santiago se puso a hacer sumar, restar, multiplicar y dividir. Se da cuenta que hay una plata que, bueno... Un platal, y le quiero decir, esta es la gran sombra frente a los debates que quedan de las reformas en los próximos días. ¿Cómo van a adelantar esos debates con nombres que ya están en las matrices de colaboración, pero que no han salido a los medios? Eso es pérdida de investidura derechito para ellos, y puede venir para los que validen eso. Porque estos son los días críticos en los que se consumaría el propósito de la entrega de esas platas. ¿Para qué se entregaba esas? ¿Para qué se entregaban presuntamente esas platas? Para pasar estos proyectos. Eso es lo que va a pasar en las próximas plenarias. ¡Qué barbaridad! 7:23, la FM investiga.